tardes, nuevamente a las 5 tremenda en punto de la tarde. Hoy damos comienzo a nuestra habitual feña literaria, hoy con un toque diferente, porque por generación espontánea, hoy todos los que van a debatir, perdón, en la peña, y los que nos visitan, y los que van a lanzar sus libros o comentar sus libros, todos son del centro de nuestro país, específicamente de Santa Clara, de nuestra provincia, de la capital. Por tanto, hoy se viste de gala la peña literaria con este derroche de talento. Hoy vamos a tener con nosotros a Madeline Pedrosa Lombana, que nos va a comentar de su libro Las Máscaras. Y tenemos también al paisano o al coterráneo Andrés R. Rodríguez con su libro Involución. Tenemos como siempre a la periodista María Elena Alpizar, que es quien dirige esta peña literaria, con todos sus atributos. No, su presencia solamente nos dice, no tenemos que seguirlo repitiendo, todo el mundo la conoce. Sin más, damos comienzo a la peña y dejamos a la señora María Elena Alpizar que continúe con el estudio. Bueno, comenzamos hoy con dos villaclareños, una poeta y escritora y el otro escritor, nuestras peñas literarias, a las 5 en punto terrible de la tarde. Vamos a empezar por las damas primero, como es obvio, con la escritora y poeta Madeline Pedrosa Lombana, que como habíamos dicho es villaclareña, nació en Villa Clara. Ella ha recibido varios premios de cuentos y poesía, premios nacionales de Cuba y premios aquí en Miami. Ha editado libros, le han editado libros editoriales de Cuba, de Colombia, España y Estados Unidos. También sus poemas han sido compilados en varios países, en varias publicaciones de varios países, como Colombia, España, Cuba y eso. Pero ella es también, se dedica a la literatura infantil. Pero hoy va a hablar de un libro que trata sobre los problemas sociales y que se llama Máscara. Entonces, quería decirle que a Madeline le dicen Piqui. Entonces, Piqui, háblame, antes de hablar del libro, haz un breve recuento de tu obra literaria. ¿Cuántos premios tienes? Yo creo que tienes el premio de poesía de Regino Pedroso, que fue en el 2006, ¿no? Y eso. Y tienes también un premio sobre poesía erótica. Y, primeramente, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al programa. No me gusta hablar sobre esas cosas, pero... Sí, yo quiero, disculpa, que hagas una cosa somera, porque tenemos aquí a otro escritor, otro colega, que también tengo que hacerle su pregunta. Pues, en Cuba se me otorgaron varios premios nacionales y regionales, provinciales. Pero bueno, eso es de forma general, en narrativa y poesía, en los dos géneros. Por supuesto, que uno también participa en concursos internacionales. Y bueno, ahí están los premios en mi currículum.
Yo lo que quiero presentar, puse una muestra aquí de algunas compilaciones de este libro también, Cristales Rotos al Anochecer, que fue editado en Cuba, de El Baúl de los Duendes y los Chichiricúes, que es para los niños. Bueno, esta edición salió en Colombia y esta en Cuba. La edición que se editó aquí en Miami por la editorial Voces de Hoy, quien, bueno, estaba al frente de esa editorial, Josefina Espeleta, es una edición preciosa, una edición más completa y que la pueden encontrar en Amazon. Así que ahí la van a tener. Y posteriormente, bueno, en otro programa hablaremos de este libro y de Pinceladas en Rojo, que también ya está por salir. Pero bueno, el libro que nos ocupa hoy se llama Máscara, y es un libro que empecé a escribir en Cuba, y fue como un recorrido que yo hice por Cuba, por Colombia, y aquí Estados Unidos, por supuesto, no podía dejar de escribir, y se editó aquí por la editorial Voces de Hoy, y bueno, lo cual estuve complacida con esa edición. Bueno, pero dime el contenido, más o menos una sinopsis del contenido del libro. No, bueno, este libro tiene un contenido más bien social, sobre la amistad también, sobre la familia. Compartiré con ustedes, bueno, estos textos del libro Máscara. Balseros. Debajo de las cálidas aguas del Caribe, un pueblo duerme. Horas antes hicieron sobremesa en la última cena. Si alguien leyó en los ojos del escapista una fuga, calló. Callarse es poner la voz en espera cuando quedan cosas por decir. Escurrirse con la humedad de la madrugada es una manera de desgarrar el pecho, una manera de autoestropiarse de residuales, de decir adiós, de despedirse de sí mismo y al carajo todo. Dar un espaldarazo y echarse a correr por tierra, por mar, echarse a correr, deslizarse como guirridae sobre el mar, sin metamorfosis ni mutaciones posibles. Es hundirse, hundirse, hundirse. Es exasperación y pánico por horas, por minutos, por segundos, hasta que el cansancio se lleva la ilusión de correr, la ilusión de deslizarse como guirridae, de llegar a donde cree que debe llegar, donde quiera, donde quiere llegar, donde su verdad es posible, posible descañitarse y enseñar la úvula, soñar, despertar, vivir. Los espasmos y el glu-glu de las pompas de aire se tragan la depresión de una isla. Todo se va de golpe y al carajo, mientras los peces celebran un festín y el mar se tiñe de rojo. Bueno, solamente voy a leer este texto y los invito a que, bueno, lo busquen este libro en Amazon, Máscaras, de Madeline Pedrosa Lombana. Muchas gracias. Después de Madeline, pues, tenemos un escritor que ha recibido varios premios, villaclareño también, llamado Andrés R. Rodríguez. Él nos va a hablar de su libro Involución. Bueno, sí, acá tenemos el libro, y como yo soy escritor, prefiero leer lo que escribo más que hablar de lo que escribo. Y entonces vamos a ver lo que yo dije acá en la parte posterior del libro. Los que sufrimos los impactos de la Revolución Cubana y ahora observamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no podemos dejar de comparar y asombrarnos. Vemos cómo se educa la juventud norteamericana siguiendo principios colectivistas e igualitaristas, muy lejanos al ethos en que se fundó este país, cuestionables como nucleadores de una sociedad industriosa, evolutiva y saludable. La sociedad norteamericana se está dejando erosionar y degradar desde adentro, con la anuencia o la complicidad de políticos, líderes, académicos, inteligencia, empresarios cortoplacistas, que entre otras cosas facilita, permite u observa callados la emergencia de una China que visiblemente se convierte en un enemigo potente. Para colmo, las propuestas sociológicas, y sociológicas está entre comillas, generalmente son muy contrarias a cómo funcionan los ecosistemas naturales, y sin embargo,
sociedad, ciudad o vivienda son también ecosistemas. La estructura de la nación norteamericana fue establecida por sus padres fundadores sobre bases individualistas e industriosas, absorbiendo lo mejor del pensamiento social hasta entonces. La academia e inteligencia evidencian actualmente muy poco conocimiento de la historia. Muy pero magnífico tu libro. Desde el punto de vista has dicho la verdad. Esta sociedad está erosionada ya hace tiempo por una cosa que se llama comunismo, que siempre quería apoderarse. Y no solo del comunismo, sino del nuevo orden mundial, que son los esclavistas de este tiempo. Muy bueno tu libro. ¿Dónde yo puedo obtenerlo? Bueno, ya está accesible en Amazon, en Books and Books, en Barnes & Noble, acá en Inglaterra. Ah, bien. Pero en Amazon a nivel internacional. Porque para mis escritos en las redes sociales, pues tendré que tenerlo en cuenta como fuente. Muy bueno tu libro. Te lo estoy diciendo, aparte de la literaria, está hablando María Elena Alpizar, la anticomunista. Sí, estoy tratando. Los tres anticomunistas. Estoy tratando de poner, pero yo soy más bien una escritora sobre eso. Mis escritos en las redes sociales, el 98% es tirándole o hablando la realidad de la dictadura castrocomunista, de las otras doctrinas esclavizantes como el nuevo orden mundial y todo eso, y por eso me leíste como un prólogo del libro y por eso me interesa mucho. Yo creo que es un deber de nosotros los artistas y los escritores como seres sociales, no dejar nunca de plasmar en nuestros textos la realidad en que vivimos. Pero eso es utópico, como una utopía, porque en realidad no lo hacen. No lo hacen. Mira, primera vez que veo. No, muchos no lo hacen, pero. No lo hacen y otros. No, yo estoy en esto. Oh, mira, sencillamente no vamos en. Es que en las redes sociales, que es el libro de la actualidad, porque es lo que la juventud y las nuevas generaciones están en eso digital. Algunas veces, porque yo escribo, ya te digo, en Facebook, Twitter e Instagram, y no hablan, no le dan like a nada de lo que sea un preso político así, que yo tengo elementos de juicio para decir eso. Que no todo el mundo escribe cosas banales y eso es lo que es. Por eso me encantó el prólogo que hizo él, porque hizo como un preámbulo, mejor dicho, un preámbulo de su libro. Y en cuanto pueda, pues. No le digo a la productora que me lo compre porque no me sirve para mi pena literaria, sino para mi otro trabajo, que yo lo considero muy importante. Sí, debo aclarar que el término, el título del libro, Involución, tiene toda la intención de ser una alternancia a la palabra revolución. Y realmente las revoluciones, todas las revoluciones que yo me he puesto a estudiar, han sido degradadoras de la sociedad. Oh. ¡Qué bien, qué bien! Mucha gente, no porque necesitamos una revolución. No, todas las revoluciones, excepto la revolución americana, han dado gobiernos de facto. Ok, pero ahí voy a aclarar una cosa. El término que utilizan los americanos es American Revolution War. Revolución americana, guerra de la Revolución Americana. Pero no fue una revolución, porque las revoluciones le dan, incineran a la sociedad y pretenden que luego desde la ceniza van a hacer que la sociedad resurja. Y eso no fue lo que pasó aquí en Estados Unidos.
Aquí la guerra fue relativamente poco, produjo poco asesinatos, pocas víctimas. Y luego quien tomó el poder fueron personas que eran élites. De élites pasó a élites. No sí, incineraron al país. Yo estimo que la Revolución Americana lo que quiso salvar a la nación, ¿entiendes? Salvar a la nación. Mientras que, porque hubo un cambio, porque la gente se confunde mucho con los sinónimos de cambio político, revolución, un cambio. No puede haber un cambio político sin que sea una revolución, ¿entiendes? Claro. Porque ya usted mismo que ha estudiado eso, no le di la mano porque muchas personas no. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, en mis años mozos, que yo empecé a luchar desde los 17 años, y cuando aquello no era opositor, ni disidente, ni nada, sino contrarrevolucionario. Y yo, a mucha honra, siempre he dicho, ni soy opositora, ni soy disidente, soy contrarrevolucionaria. Y cuando yo ejercí el periodismo independiente en Cuba, por los años 90, 80 y pico, 90, muchos líderes que están aquí, varios líderes me decían, Marilena, no me pongas contrarrevolucionario, porque yo no soy contrarrevolucionario. ¿Entiendes? Porque tienen ese prejuicio de esa palabra. Y yo le decía, pero mira, lee un poco para que veas lo que es revolución. Nada más que compáralo con la Revolución Francesa y ve cómo las revoluciones son como Saturno. Todas las revoluciones son como Saturno. Se devoran a sus propios hijos. Pero bueno, estoy muy satisfecha de estos dos invitados. Ella, con todos sus premios, sus textos de ya publicado, y él con este libro que trajo aquí a colación en la Peña Literaria. Hay textos sí. En este libro, quería decir, hay textos en este libro que prácticamente casi no puedo leer, porque hay mucha nostalgia de Cuba, es la familia que se queda, sí. O sea, es lo que nos ha pasado a tantos. A casi todos. A casi todos, y entonces eso está aquí, y bueno. Sí, han traído libros para lanzar muy importantes para la Peña y para todos los que están viendo la Peña, tanto aquí como en Cuba y en cualquier otra parte del mundo, porque es un desarraigo salir del país natal. Es una vida dejada. Sí. Una vida arrancada. Los amigos de la infancia que ven también muchos. Sí, aquí está aquello que me encanta del difunto Pablo Milanés, cuánto gané, cuánto perdí. Exacto. En esa canción de Pablito Milanés, cuánto gané, cuánto perdí. Y bueno, ¿qué es la poesía si no es ese mismo existencialismo que, bueno, los escritores plasmamos? Y es nuestro deber plasmar. La existencia vivida en forma de metáfora y símiles. Es nuestra misma existencia. Exacto, es nuestra misma existencia y nuestra fantasía también. Sí. Y el que escribe es igual. Yo escribo, no soy poeta, porque Dios no me dio el don de la poesía. Me dio el don de la escritura. Y lo que se relata es en muchas veces la ficción y muchas veces la realidad. Exacto. Para despedir esta peña, los dos escritores entrevistados, uno va a leer tres frases
de tres filósofos muy famosos: Aristóteles, Voltaire y Bertrand Russell. Entonces, acá la poetisa va a leer un poema de su libro Máscara, y terminamos la peña. Bueno, mi libro tiene 400 páginas, sí, y 100 artículos dentro. Es bastante largo. Yo me tengo que sostener además en los hombros de los gigantes de la humanidad para decir las cosas que quiero decir. Y escogí estos tres filósofos, estos tres pensadores. Reflejan lo mismo que yo digo detrás, pero ellos lo hacen mucho mejor que yo, desde luego. La peor forma de desigualdad es tratar de hacer que las cosas desiguales sean iguales. Eso lo dijo Aristóteles, siglo V antes de nuestra era. Cualquiera que tenga el poder de hacer creer idioteces tiene el poder de hacerte cometer injusticia. Eso lo dijo Voltaire, uno de los fuentes de la Revolución Francesa. Y todo el problema del mundo radica en que los tontos y fanáticos están siempre muy seguros de sí, y la gente sabia está llena de dudas. Eso lo dijo Bertrand Russell, un matemático y filósofo inglés que todavía hoy es vigente. Bueno, yo me sostuve en estos grandes filósofos de la humanidad, tratando de que ellos me... Esto es un exergo. En literatura eso se llama un exergo. Lo que tú escogiste a esos tres filósofos y escribiste un exergo de ellos. No, o sea, son tres. Sí, sí, ya lo sé. Ahora, tu poesía. Bueno, voy a compartir con ustedes este poema que se llama Los Poetas. Y es dedicado a la escritora Lilian Moro, que bueno, falleció, escritora cubana Lilian Moro, que falleció aquí en Miami. Lilian, los poetas nos arriesgamos al olvido, como dices, a la peor de las muertes. Los poetas nos arriesgamos a morir asfixiados de elitismos e incomprensiones entre libros, en estantes, y sobre buros hacinados de poemas inconclusos, que van a parar dentro de una gaveta o hechos añicos en un bol de basura. Puede ser que las palabras sean nuestros verdugos, que el gozo de su dominio nos dé el coraje de ponernos como blasón frente a la muerte, pero una muerte distinta, lírica, quiero decir, poéticamente, a conciencia, en etéreos y perennes vuelos, porque somos del club de los poetas muertos en vida, o del club de los poetas muertos. No veo acentuadas diferencias de los poetas malditos de Verlaine, un club lleno de tragedias, de soledad, de misterios, de compulsiones que no podemos explicar, ese masoquismo de no liberar la cruz de nuestras manos, cruz que no concilia con monedas y que nos quita la paz nocturna. Hubiera querido disuadir a Violeta, Silvia, Virginia, Anne, Alfonsina, Alejandra, Antonieta, incluso a Enrique Job Reyes, para que la voz dicotómica de Agustini no la apagara por rabia o locura. ¿A cuántos me hubiera atrevido a disuadir de que no escucharan los fantasmas de sus sombras, incluyendo a la parca, ese 14 de marzo, para que retrasara tu partida, Lilian? Pero soy una simple mortal y no tiene sentido adjudicarme un poder que no me pertenece, e imposible de hacerlo realidad. La suerte también está echada sobre mí. La cruz está quemándome las manos, y son mis manos, esa cruz, que se convertirán en cenizas llevadas por las aguas. Lilian, nos arriesgamos al olvido. Estamos condenados, lo sabemos. Lo que no tenemos claro es si en este milenio, en esta revolución digital, entenderá que salvar a los poetas es salvar de la vida su belleza. Muchas gracias. Precioso, precioso. Bueno, hoy la peña literaria se vistió de gala doblemente. Y le doy las gracias a Madeline y a Andrés por aceptar venir a esta humilde peña literaria y presentar algunas de sus obras. Muchas gracias,
bendiciones y voy a terminar como termino siempre, Erika.